Bueno, pues hablamos ya con la periodista Mónica Bernabé, corresponsal freelance en Afganistán durante 8 años y autora del libro Afganistán, crónica de una ficción. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Con respecto a este libro, crónica de una ficción, querría que nos explicara si era ficción lo que vendía Estados Unidos y Afganistán. Pues sí, precisamente, bueno, ese libro yo lo publiqué en el año 2012, después de haber vivido allí 6 años en Afganistán y después me quedé 2 años más. Y lo titulé de esa manera porque era una auténtica ficción lo que estaba vendiendo Estados Unidos ya entonces, ¿no? Era una ficción que hubiera una democracia en Afganistán, era una ficción que las mujeres hubieran recuperado o tuvieran todos los derechos, y era una ficción también que el ejército afgano tuviera capacidad para frenar el avance talibán, como ha quedado demostrado durante estos últimos días, ¿no? Sin embargo, Biden, le escuchábamos, culpa al gobierno afgano, además están todas esas ayudas occidentales a Afganistán, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Bueno, yo realmente alucino cuando Biden acusa al gobierno afgano de la situación de caos en el país. Para empezar, fue Estados Unidos, cuando inició su intervención en Afganistán en el año 2001, que los que catapultaron al poder en Afganistán a una serie de criminales de guerra que han estado controlando las instituciones hasta la actualidad. Hay que recordar que para hacer caer el régimen talibán en el año 2001, Estados Unidos se alió con unas facciones islamistas radicales, los mujahidines, que habían arrasado Afganistán a principios de los años 90 y que después, pues, como recompensa, les dejaron estar en el poder. Cuando dice Biden que qué ha hecho el gobierno afgano con el dinero que ha recibido, bueno, es que Estados Unidos daba el dinero a una serie de gente que lo único que quería era enriquecerse, que eran criminales de guerra. Y además no ha habido ningún tipo de supervisión de lo que se hacía con ese dinero. La mayoría de extranjeros estaban encerrados en sus oficinas por razones de seguridad y no se movían por el país para ver qué ocurría con ese dinero, dónde se invertía con ese dinero, si realmente iba a parar el dinero a la población afgana, como es evidente que no ha sido así, ¿no? El dinero se lo han quedado pues todos estos señores de la guerra. Mónica, tú que conoces bien a la sociedad afgana, has estado viviendo ahí 8 años, ¿cómo sería este primer día en Kabul de dominio talibán? No sé si estás en contacto con la gente de allí, ¿qué te dicen? Estoy en contacto con la gente allí y, bueno, la mayoría, pues el primer día de presencia talibán han evitado en lo máximo de lo posible salir a la calle. No sé que alguien tuviera que ir a comprar algo, pero la gente se ha quedado en sus casas, no ha ido a trabajar porque todo el mundo está también un poco a la expectativa, ¿no? Hoy los talibanes están dando una imagen como muy moderada. Pero bueno, yo al menos los afganos y las afganas con las que estoy hablando, ellos me dicen, bueno, sí, ellos están dando una imagen muy moderada ahora para intentar que la comunidad internacional no reaccione, pero en cuanto pasen unas semanas o en cuanto pasen unos meses, ¿qué va a pasar? ¿Cómo son esos talibanes que han llegado al poder, ¿no? Y lo más seguro es que sean como han sido siempre los talibanes, ¿no? Unos radicales, sobre todo en cuanto a las mujeres. De hecho, están ahora en rueda de prensa, decía el portavoz de los talibanes, felicito a la nación por esta victoria, orgullo por toda la nación. Sin embargo, Mónica, esa imagen de moderación para las mujeres vulnerables lo van a tener muy, muy difícil. No sé si nos puedes poner un ejemplo o ejemplos de lo que se van a enfrentar las afganas con la llegada de los talibanes. Bueno, debo decir, esta rueda de prensa que han hecho los talibanes hoy, lo que los talibanes han aprendido en los últimos años ha sido básicamente al uso de los medios de comunicación. Que los medios de comunicación, usando los medios de comunicación, eso les puede beneficiar totalmente. Y eso lo han aprendido del Estado Islámico y lo han aprendido de Osama Bin Laden. Un ejemplo de lo que se pueden encontrar, al que se pueden enfrentar las mujeres, yo creo que el principal consecuencia será que se borre a la mujer de la vida pública en Afganistán. Los talibanes durante su régimen prohibieron a las mujeres trabajar fuera de casa. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Tal vez dejan que las niñas vayan al colegio hasta una cierta edad, pero en cuanto sean adolescentes, esas niñas dudo que les permitan continuar yendo al colegio y mucho menos tener una participación en la vida pública, ¿no?
Mónica, me decían las compañeras que están escuchando esa rueda de prensa de los portavoces talibanes que están diciendo que van a respetar los derechos de las mujeres según la Sharia y la ley, que el pueblo afgano tiene derecho a su propia ley, el mundo debe respetarlo, prometemos al mundo, en especial a Estados Unidos, que Afganistán no atacará a otros países, no creemos que el caos se apodere de Kabul y protegemos las calles. Eso es lo que están diciendo ahora mismo en directo, pero sí que hay muchas dudas, tú lo comentabas, sobre esa moderación. ¿Crees que la comunidad internacional lo va a tener en cuenta a la hora de reconocer o no al nuevo gobierno afgano? ¿O qué crees que va a tener en cuenta la comunidad internacional al respecto? A ver, hay que partir de una base, que la situación de las mujeres en Afganistán, incluso sin los talibanes, ya era tremebunda. Es decir, ahora todo el mundo habla de las mujeres afganas y ahora todos los medios de comunicación ponen el foco en la situación de las mujeres afganas. Pero es que la situación de las mujeres afganas ya era tremenda, incluso con presencia internacional. Era una situación en que los hombres decidían sobre el destino de las mujeres, sobre lo que podían hacer y sobre lo que no podían hacer. Un ejemplo muy bestia, cuando una mujer tenía que dar a luz y le tenían que hacer una cesárea, el médico o las ginecólogas no actuaban, no hacían una cesárea si el marido no daba el permiso para que se hiciera esa cesárea. Esa es la realidad en Afganistán, con o sin talibanes. Ahora con los talibanes va a ser aún más bestia. Ese es el problema. Ya me he perdido, no sé qué pregunta me has hecho después, perdona. Sí, no, te preguntaba muy brevemente, porque me dicen que no hay tiempo para más, que ¿qué crees que va a tener en cuenta la comunidad internacional a la hora de tener en cuenta ese nuevo gobierno afgano? Yo creo que la comunidad internacional, a la mínima de cambio, va a reconocer a los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán. Si los talibanes, digamos, que garantizan que Afganistán no se convertirá en un santuario de grupos terroristas, le van a dar el visto bueno para que dirijan a Afganistán y directamente se van a lavar las manos, sin ningún problema, sin importarles la población afgana. Mónica Bernabé, corresponsal freelance en Afganistán durante 8 años, autora del libro Afganistán, crónica de una ficción. Muchísimas gracias por atender al Canal 24 Horas. Gracias a vosotros. Gracias.